vamos a hablar de la situación de Alberto Samid, ¿no? Este empresario de la carne, un hombre que lo que nos enteramos y lo que sabíamos desde hoy, hace un rato nada más, es que tiene o pesa sobre él una orden de detención. ¿Por qué? Porque faltó a las audiencias. O sea, hay una causa que se inició hace un tiempo y no se presentó en las últimas. Ahora, que es el momento de dictar sentencia, el hombre no está. Entonces, el fiscal dice, deténganlo. Y efectivamente, lo están buscando en este momento. Vamos a repasar en estas placas que preparamos algo de esta historia y por qué se llega a esta instancia respecto a la situación de Alberto Samid. ¿Por qué la orden? Te lo decíamos recién. Es por faltar a la citación en un juicio por evasión impositiva. Algo así como 28 millones de pesos en el medio. El fiscal pidió 6 años y medio, de prisión. Hablamos con el fiscal hace un rato nada más. Él nos dice, en realidad lo están yendo a buscar ahora porque no se presenta. En el caso de ser condenado, quizás permanezca en libertad porque hay jurisprudencia. Pero ahora lo están yendo a buscar y lo van a detener efectivamente porque no se presentó. Tiene obligación de presentarse. Está acusado, decíamos, de asociación ilícita, comercializar carnes y no tributar IVA al Estado. Él es aparentemente jefe de una asociación ilícita. Hay otras personas involucradas. Samid es uno. Las otras personas, ¿por qué no se las ordena detener? Porque han ido. No hay condena todavía. Estamos en etapa de juicio. Pero han ido, se han presentado en todas las audiencias. Los otros. Samid no. Samid fue a las primeras y después dejó de presentarse. También está acusado por la faena y comercialización de ganado de Hacienda en negro. ¿Quién es Samid? Quizás te lo acordás vos por algún episodio violento en televisión, pero bueno, te contamos entre otras cosas qué pasó con Samid, qué fue diputado. Fíjate que tenemos más placas a propósito de esto. Primero la causa, ¿cuándo se inició? En 1996, tiempo, ¿no? De la justicia argentina. ¿Cuánto pasaron? 23 años, es mucho tiempo. 1996. Arrancó la causa. El juicio oral empezó el 18 de marzo, ahora, hace poco tiempo. Decíamos que Samid fue diputado y es un hombre que ha estado en muchos casos como al margen de la justicia. En un punto, decíamos, el fiscal pide 6 años y medio y la FIP, que se presenta como querellante, lo señala también como jefe de una asociación ilícita y pide 7 años de prisión para este hombre, para Alberto Samid. Puede haber novedades de un momento a otro, así que vamos a seguir muy atentos a lo que pase con este hombre y una causa que lo tiene en el banquillo de los acusados y posiblemente lo pueda tener como condenado.